Muchísimas gracias, David. Gracias, gracias, audiencia, por estar invitados y concertados a este momento de estas charlas valiosas, de este conjunto de gente maravillosa que ha puesto en el camino el compartir cosas que ha funcionado para la gente que ha hablado. Muchísimas gracias, me siento muy complacida. Quiero poner en la letra A de esta charla que mi intención es dar lo mejor de mí, que la luz pueda venir de mi ser creador para ustedes, para que sean mejores, para que sean más libres, más felices. Y pues bueno, el tema es el ser, ¿no? Dice tu ser superior, tu ser poderoso. Y yo quiero que pienses, ¿dónde está ese ser? ¿Dónde está tu ser poderoso? ¿Dónde se encuentra? Cuando eras niño, y yo quiero que recuerdes eso, ¿cómo vivías intensamente? ¿Cómo jugabas? ¿Cómo con la libertad de ser feliz? ¿Con una mente abierta? ¿Con una mente en blanco? ¿Vivías el momento como que fuera el último momento? ¿Con una intensidad, con una sensación del tiempo posiblemente diferente a la que tienes hoy? ¿Estabas totalmente en el presente? Es más, la palabra mañana no te gustaba. Tu mamá, tus tíos, te decían, es momento de dormir, siguen mañana. Y tú decías, no, mañana está lejos. ¿Qué pasaba con ese niño? Estaba despierto a la vida. Estaba despierto a todo lo que él lograba sentir, lo que él lograba conocer de lo que era realmente la vida. Dice una filosofía en la creación del ser humano, ¿dónde pondríamos el conocimiento? Y el filósofo pregunta, no sé, ¿dónde lo pondremos? Dice el creador. Pues no sé, podemos ponerlo en las estrellas, en la luna. No llegará ya. Y él dice, no, llegará la luna. Pues entonces pongamos el conocimiento bajo el mar. No va a llegar tan abajo. Y el filósofo le dice, no, sí, va a llegar. Él va a llegar. Va a estar listo para sumergirse a las profundidades del mar y no podremos poner ahí el conocimiento. Entonces pongamos en la montaña, posiblemente no va a llegar allá. Y el creador le dice, no, va a llegar a la montaña, a la más alta una y otra vez. Lo vamos a guardar dentro de él, en tu interior. Tu ser va a estar siempre dentro de ti. Parecería que está tan cerca, parecería que está en tu mano, mas sin embargo muchas veces está tan lejos de ti. Estás desconectado de lo que puedes causar en tu vida. Porque posiblemente lo que has detectado en tu vida es que lo que logras hacer, eso eres. Lo que logras hacer, eso eres. Y parecería muchas veces que el que más hace, más es. Si fuera por eso, tendríamos, no sé, en la obra de la construcción, gente que se levanta a las 4 de la mañana y hace obreros con una capacidad de trabajo grandísima, llega 6, 7 de la tarde totalmente hasta herido su cuerpo, porque hace mucho, pero no vive la plenitud. Entonces sabemos que no es haciendo. Entonces la gente dice, entonces debe ser teniendo, hay que llenarse de cosas. Hay que llenarse de cosas materiales, hay que inspirarse teniendo cosas. Y avanzas y tienes, buscando de alguna manera contemplar y buscar esa entre comillas felicidad que se te va apenas terminas de comprar. ¿Qué es entonces en lo que podemos trabajar intensamente? Y entonces llevamos a una conclusión, el perro no puede ser más perro. El carro no puede ser más carro. El negocio en sí no puede ser más negocio. Pero el ser humano sí puede ser más ser humano. Entonces nuestra vida empieza a tener un rumbo diferente. ¿Dónde está el ser dentro de tu interior? ¿Quién realmente eres? Ponte a pensar, ¿de dónde saliste? Y la programación te puso un ser. Lo que te dijeron te puso un ser.
A veces la programación es todo aquello de tu pasado, inclusive tus padres, el número de hijos que eras. Eres el primero, el más responsable, eres el último, tal vez no saliste el mejor. ¿Quién eres realmente? ¿Qué te dijeron que eras? En tu relación con la espiritualidad, en tu relación con tu cultura, hombre, mujer, ¿quién eras entonces? ¿Qué te dijeron? ¿Hasta dónde ibas a llegar siendo mujer? ¿Hasta dónde ibas a llegar en un país que está en su desarrollo? Y yo les pregunto aquí, ¿cómo es posible que muchas veces gente que estudia todos los cursos, todas las maestrías, al final de los estudios solamente tiene estudios? Y muchas veces gente que ni siquiera en la preparación no tuvo la posibilidad de prepararse, pero tiene unas mentes maestras. ¿De dónde sale? Y no estoy en contra del estudio, porque no estoy hablando del estudio. Estoy hablando no a favor del estudio, no en contra del estudio, estoy hablando a favor de ti, de tu ser. Porque entonces el uno tan preparado no podría llegar a ser lo que quiere en la vida, porque posiblemente su ser está dormido. Y aquel que tuvo la necesidad de empezar a trabajar posiblemente no ha tenido la realización que quería en su vida, pero sabía que podía. ¿Qué despertó ese gigante interior? El ser despierto. A pesar del tiempo, muchas veces dirías, carambas, ¿yo puedo replantearme a mí misma? Claro que lo puedes hacer. Y yo quiero que ahora mismo tú identifiques. La primera razón de esta charla es que identifiques qué te carga en la vida. ¿Qué te carga? Y me refiero a cuál es tu energía en la vida. ¿Cuál es tu gasolina que te mueve? Y la tengas cerca de ti. Esto me inspira, esto me motiva, esto me satisface y me hace feliz. Y también sepas, identifiques, ¿qué te descarga en la vida? Muchas veces lo que te descarga está tan cerca. Tú dirías, no, es que la responsabilidad es de otros. Aquí debe haber un gran culpable y ese culpable no soy yo. Y no buscamos culpables, buscamos responsables de lo que vives. De lo que vives en tu vida. Y a un plano diferente, muy, muy posiblemente identifiques cosas que no te gustan. Pero justamente ahí está el trabajo. Es saber cómo identificas cuando te has detenido en la vida. ¿Cómo en algún momento dejaste de ser libre? ¿Dejaste de ser ese niño para convertirte en alguien que ni siquiera está cerca de lo que quieres ser? Después de que identificas qué cosas podrían haberte frenado en la vida, yo te invito esta mañana a que te replantees. Replantees lo que piensas. Replantees seguramente las emociones que tienes. Replantea esa manera de ver la vida. Replantea que eres poderoso y grande y que está un mundo lleno de esperanzas para ti, un mundo lleno de posibilidades. Y también quiero que replantees tu pensamiento. Claro que sí. Tu pensamiento muy posiblemente no ha sido el más funcional. Relaciona a que la vida se va y lo que tienes es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. ¿Cómo sabes que ha funcionado? Porque ha dado un resultado. Es más, lo que funciona y lo que no funciona tiene un resultado. ¿Ha sido el resultado que quieres? Posiblemente deberías replantearte. Lo que hago, lo que pienso, ¿me funciona? ¿Me crea más armonía en mi vida? ¿He sido esa parte fundamental en mis relaciones? ¿Con mi esposa, con mi esposo? He estado dando de mi vida esa parte funcional que me hace sentirme empoderado en las relaciones con mis socios, con mis padres, con mis compañeros, con mi esposo, con mis socios. Y queremos sacar de aquí esta parte que a veces te lamentas, dices, bueno, bien o mal,
Y no es que se trata de bien o mal, porque siempre podrías estar preguntándote, ¿bien con respecto a qué? ¿Mal con respecto a qué? Lo que debes preguntarte es, ¿lo que estoy viviendo es funcional o no es funcional? Y puedes volver a replantear ese pensamiento. Yo te quiero que esta mañana también transformes lo que sientes. Transforma esa manera de ver la vida. Transforma esa emocionalidad que posiblemente te ha tenido atada durante mucho tiempo. Que transformes esa manera de sentirte muchas veces en el plano de víctima, que te lleva no a tu extensión de tu ser, sino a coartarte de quien realmente eres. Y por el otro lado, si en algún momento te has sentido como ese agresor, como ese victimario, por favor, vuelve a transformar lo que ves en ti. El obstáculo más grande posiblemente sea pequeño comparado con lo que quieres hacer en la vida. La maravilla del enfoque hace que el obstáculo más grande sea pequeño comparado con tu objetivo, con tu meta. Yo te invito a que esta mañana declares cosas poderosas, declares que puedes, declares que tienes las posibilidades, que escojas las palabras, que escojas lo que dices. Nosotros con mi esposo y en esta búsqueda de ser mejores, no de construir más, no de hacer más, no de tener más, de ser mejores, porque es posiblemente nos falta mucho, pero estamos en la búsqueda de ser mejores. Hemos buscado ciertas cosas que han sido detonantes en la vida y tienes que estar pendiente a seguirte formando, formando ese ser interior. Estuvimos en unas clases, en una evaluación fantástica, una información muy poderosa de una institución de formación que se llama Langmar, que por favor les recomiendo, búsquenla. Está en todo el mundo, entiendo, Langmar. Ellos decían, escoge lo que dices, porque lo que dices posiblemente va a ser tu realidad. Mira cómo tu palabra está alterando tu vida, que eres la realidad que estás diciendo por dentro. Ellos tenían un ejemplo que yo no lo entendí durante muchos años. Y decían, cuando tu boca diga silla, silla salga de tu boca. Y yo decía, ¿de qué está hablando? ¿Cómo silla? ¿Cómo silla va a salir de la boca? Y ellos a lo que se refería es que en el poder de la palabra estaba un poder maravilloso de diseñar lo que iba a pasar. Si tú empiezas a pensar que la palabra es gran parte de tu fundamento, lo que dices va a estar ahora por un nivel, por un caudal que va a tener que pensarse antes de hacerlo. Y por costumbre, la gente dice, ay, qué tonto que soy, ay, qué estúpido, ay, me olvidé, qué menso, qué torpe. Cuidado con lo que dices. Porque todo lo aquello que dices va a estar dentro, conectado con tu vida, con tu realidad, con lo que realmente está pasándote. Quiero recomendarles que de aquí en adelante lo que puedan ustedes conectarse con la palabra sea en conciencia, porque en inconsciencia decimos muchas cosas. Es más, si te equivocas hablando, reflexiona y piensa que puedes ser mejor. Posiblemente en la noche dirías, caramba, ¿cómo pude haber dicho esto? Creo que necesito pedir disculpas. Porque lo que está dentro de ti es una conciencia de la palabra. Si dices, voy a hacer cosas maravillosas, voy a tener un gran grupo de amigos que se van a convertir en mis socios, lo vas a tener. ¿Quieres finanzas abundantes? ¿Quieres vida feliz? ¿Quieres las mejores relaciones con la gente? Pues pídelas, decláralas. Este es el momento. Pero seguramente tienes que estar en conciencia de ello, porque en inconsciencia no lo vas a lograr. No vaya a ser que, como esa historia del rey, un rey, no le faltaba nada, un rey que tenía todo, un rey mal genio, un rey triste, tenía un criado feliz. Un criado muy gozoso.
iba todos los días trayendo el desayuno al rey. Y cantaba y bailaba y saltaba. Y le vamos a llamar Florindo. Florindo era muy feliz. Era el criado feliz. Se acercaba donde él y le servía con todo placer. Uno de sus días le dijo, ¡Ey, criado! Florindo, ven acá. Sí, rey. Cuéntame, ¿por qué eres tan feliz? Dime la verdad, porque en donde no me digas, te corto la cabeza. Claro, rey. Le puedo decir que soy muy feliz porque vivo en el palacio. Tengo todo. No me hace falta nada. Tengo una esposa bellísima. Unos hijos maravillosos. Tengo salud, vida. No me hace falta nada. La casa que usted me dio muy cerca del palacio hace que ese sea un lugar hermoso. Me siento con salud, con vida. Tengo tantas razones para ser feliz. Y dijo, me estás mintiendo. ¿Cómo puedes ser feliz con tan poco? Rey, eso es verdad. No le puedo decir mentiras. Vete ya antes de que mande a matar. Vete ya. Más adelante, el rey no se creyó esa historia. Dijo, a ver, sabio, ven acá. Dime por qué esta persona está tan feliz. Dijo, bueno, rey, quiero decirle algo. Él está fuera del círculo. ¿Círculo? ¿Qué círculo? Bueno, es un círculo que casi todo el mundo está. Carambas. ¿Y cómo podemos hacer para que salga el círculo? Vamos a hacerle una trampa, ¿te parece? Claro que sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, rey, es muy sencillo caer en el círculo. Bueno, entonces, ¿qué haremos? Busca una mochila de cuero y pon monedas de oro. ¿Ok? Muy bien, ¿cuántas? Pon 99 monedas de oro. Perfecto, ¿qué haremos con ella? El día de hoy pasaré por ti y lleva esa mochila de 99 monedas, pero por favor, que sea 99. ¿Ok? Muy bien. Fue así, golpearon la puerta de la casa del criado. Dejaron en la puerta, se escondieron en los matorrales. El criado abrió la puerta, encontró eso. Ah, caramba, esto será para mí. La llevó a la mesa. Ellos lo veían desde la esquina. Veían desde la ventana cómo él empezó a abrir las monedas. Dijo, Dios mío, ¿qué es esto? El sabio se había encargado de poner una nota que decía, por favor, no compartas con nadie lo que estás recibiendo. No le cuentes a nadie. Y te voy a pedir un favor, trata de guardarlas para que solamente sea un secreto para ti. Y el criado empezó a jugar con las monedas, hizo unos paquetes de 10. 10, 10, el tercero de 10, el cuarto de 10, el quinto de 10. Cuando se dio cuenta, ya iba en el noveno, pero de repente solamente pudo contar 9. En el décimo montón solamente había 9. Se quedó viendo la mesa y dijo, ¿será que se cayó? Sí, debe estar por aquí. No había nada. Y lo primero que pensó es, me robaron. Yo sé, claro que sí, porque no puede ser 99. El 99 es un número que no está bien. El 100 es un número completo. Y empezó a desesperarse. Lo primero que hizo es guardar esas monedas, angustiado, atormentado, tomó un lápiz, un papel y dijo, tengo que lograr hacer esa moneda número 100. ¿Cómo lo hago? Ya sé, voy a trabajar exhaustas horas, voy a trabajar 2 turnos, voy a dormir poco con tal de poder ahorrar para tener esa moneda de oro. Si hago todo esto, posiblemente voy a tener la moneda en 7 años. Es mucho tiempo. Ya sé, le pondré a trabajar 2 veces, 2 turnos a mi esposa. Es más, que quisiera que mis hijos también hagan labores extras para poder tener más dinero. Es más, podría hasta vender la comida que me sobra en las noches para que de ahí salga el dinero. Es más, todo eso me traería 4 años para tener la moneda. No,
No, no debe ser mucho antes. Oh, ya sé. Voy a vender toda la ropa que tengo de invierno porque no necesito más. Solamente necesito un par de zapatos. Es más, venderé todas mis pertenencias. Hasta inclusive podría robar algo en el trono. Al siguiente día llegó, ofuscado. Día tras día, su mirada cambió. Una de esas, después de 3 meses, en donde fue efectuando sus labores para tener su medalla, no, su moneda número 100. El rey le dice: ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el hombre feliz de antes? Dijo: Roy, rey, me hace un favor, no me pregunte más. Yo le he servido hasta donde usted necesita. ¿Qué más quiere de mí? ¿Quiere que me convierta en un bufón? Le dijo: No, Florindo, no me diga Florindo, no soy más Florindo. Dígame Pepe, soy José Florindo. Bueno, José, quedas despedido. Y yo les quiero decir algo, muchas evaluaciones de esto. A veces vives con 99 monedas de oro y piensas que la número 100 es la que te va a dar la alegría, la paz, la bendición, la gracia. Cuando no logras ver la gracia, así tengas mucho. Cuando no logras ver la gracia, posiblemente, aunque tengas poco, tu moneda 100 no es el complemento de tu vida. Cuando llegues enfrentando la vida, haciendo lo que necesitas hacer, llevando ese trofeo bellísimo en las manos, al final del año digas: Dios mío, esto me lo gané. Sabes que desde ya tienes las 99 guardadas en ti. Por eso es que ese poder interior hace que ese trofeo venga a tus manos libre, con honestidad, haciendo las cosas bien, ganándote los trofeos, los reconocimientos, los viajes, todo lo bello que te da este negocio, todo lo bello que te da la vida. Pero deberías estar en conciencia. ¿Quieres cambiar de esposo? El primero, el segundo, el tercero, no sé cuántos más. Porque no logras ver tus monedas. Yo le decía el día de anteayer a un jovencito que Dios nos hizo el favor de prestarnos como socio. Estábamos en un lugar, una venta de autos muy, muy costosos, Rolls Royce, Maseratis, Lamborghinis, unos carros así como unas naves, ¿verdad? Y yo le decía: Mira, el señor, el dueño de esto, tiene un negocio y posiblemente cuando los venda hace cierto dinero. Pero ¿sabes dónde está la verdadera valía de este negocio? Y me decía él: ¿Dónde? Y yo le decía: En su inventario. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu inventario? Tú puedes reconocerte dentro de ti todo lo maravilloso que eres. Claro que lo puedes hacer. Tienes que estar listo para hacer la lista de todas las cosas maravillosas que eres. Y siendo hombre pones: Bueno, yo soy un hombre responsable, soy amoroso, soy trabajador, soy honesto, soy creativo, soy hábil, soy sano, estoy sano. Soy lleno de cualidades, soy padre, soy un excelente amigo, soy un excelente líder. Soy un excelente ser humano. Me gusta ayudar. Soy un excelente esposo. Siendo mujer, bueno, soy incansable. Soy una tremenda mujer. Me gusta la honestidad. Me gusta la verdad. Soy una mujer fiel. Soy una mujer amorosa. Soy una mujer tenaz. Soy una mujer llena de valores. Soy talentosa. Soy una buena madre, soy una buena hija, soy una buena vecina, soy una gran compañera. Necesitas encontrar cuál es tu inventario y recordarte las veces que necesites y verte al espejo en la mañana, tener una declaración poderosa que te sientes fuerte, sano y feliz. Y crees un sinnúmero de cosas maravillosas que ya tienes por dentro. Muchas veces estas fábulas, esta manera de ver, de ver la enseñanza hace que sea más fácil reaccionar y ver quién realmente está dentro de ti.
A veces comparamos a los grandes animales, a los grandes seres, y vemos que posiblemente podemos sacar una gran fábula en la vida. Y quiero este momento que ustedes miren una lámina de un animal maravilloso. Es un águila empoderada. Un águila que sabe lo importante que es ser madre de esos pollitos, de esos aguilitos. Y ya crecieron. Posiblemente a veces no estás en el control de darte cuenta que eres un ser maravilloso, que eres uno de los seres más hermosos, más maravillosos de esta tierra. Y que al igual que ella, estás lista para echar del nido a tus hijos, echar del nido a tus socios y pedirles que vuelen tan alto como ellos puedan. Que la razón más importante en la vida la van a encontrar cuando ellos mismos lo hagan. Que la vida es grande y tú vas a escoger desde arriba todo lo que quieras. Escogerás la mejor comida, escogerás las mejores rutas, siempre y cuando sepas que eres un águila. Y cuando las plumas te estorben, te sacarás porque pesan mucho. Que posiblemente cuando el orgullo se te venga a la vida, que cuando el ego te sobrepase el ser, tengas que sacarte esas guías. Que cuando tu mano se haya vuelto una garra, tengas que sacar esas garras, limarlas y ser ese ser maravilloso. Vuela alto, tan alto como no te puedes ni imaginar que vas a llegar. Y compárate con la fortaleza de un rinoceronte. Hermoso, radiante, fuerte, poderoso. Donde su piel no es piel, es un cuero resistente. Para cuando pienses que no puedes más y encuentres dentro del enfoque hacia donde quieras ir y cruzarás arbustos, ríos, plantas, piedras, porque te sientes imparable en tu interior. Tienes la posibilidad de saber que lo puedes hacer. Y como él y como otro gran animal bellísimo, los lobos, aprender a vivir en comunidad. Y esta foto en especial, donde se ve a la loba, dirías, ¿está con miedo? ¿Qué le pasa a la loba? La loba está en el lugar más importante. Está guardando el lugar más sensible de su líder, su cuello. Para cuando la vida le traiga circunstancias que posiblemente no sean las mejores, ella esté lista para defender a su líder. Esté lista para hablar bien de él. Porque vivir en manada es toda una invitación. Si ellos lo hacen, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Posiblemente hay que compartir el liderazgo. ¿Cómo se comparte el liderazgo? Dejando ser a los demás. Compartiendo el micrófono. Compartiendo el stage.
que sepas que todos ellos son valiosos, igual que tú. No menos o más, son igual que tú. Quiero que te conviertas en esa loba que está lista para ser el líder. En la ausencia de su hombre, seguramente va a tener que tomar ese espacio. Yo quiero que sepan que los animales nos enseñan con su sutileza que en ellos está la gracia de Dios. Inclusive en una oruga. Una pequeña oruga. Porque muchas veces eso es lo que ves. Y te comparas. A mí me falta patitas. Si yo fuera un 100 pies sería mejor. Pero fuera de comparaciones, fuera de todo lo que no está dentro de ti, es absurdo ponerse a hacerlo. Porque dentro de ti cabe la mayor expresión de vida, el ser más maravilloso, porque nunca se imaginó esta oruga que tendría que volar más de 5.000 kilómetros cuando emigra del frío al verano. Del verano al frío. Y se convierte en una bellísima mariposa. Una de las mejores representantes de que Dios existe. Una mariposa monarca. Si le hubieran dicho a esa oruga que iba a ser tan bella, tal vez no lo creía. Yo quiero que te veas a ti mismo con el amor que tiene Dios para ti. Y que sepas que cada cosa que va a surgir tiene que ver con conectarte con tu ser. Con ser esa maravilla pendiente, presente de tu vida. Quiero que sepas que no hay nada que te impida lograr lo que quieres. Que el mayor sueño de tu vida está llegando. Posiblemente es momento de volver a soñar. Poner la programación a un lado y decir, es que voy para arriba. En todos mis sueños, en todos mis ideales. Es que ser royal, el que ser director de territorio, es que ya voy para Spinout, es que voy a ser máster. Está dentro de ti. Y está en tu presente, porque si no lo logras ver ahora, ¿cuándo lo vas a ver? Es que la culpa es de mi sponsor, deja de echar la culpa a nadie. Hazte responsable de tu vida. Que ya no pase más tiempo. Sin que te des cuenta lo grande que eres. Porque lo tienes todo para hacer. Las 99 monedas están en tu mesa. Siempre las tuviste. Mira para adentro y encuentra la grandeza en tu interior. El temor está lejos del amor. Cuando tengas miedo, te pido que te vuelvas a acercar a tu esencia, a las posibilidades mayores de tu vida. Acércate a tu interior. Acércate a Él. Acércate a la perfección que tienes dentro de ti. Acércate al amor de Dios. No te hace falta nada. No te hace falta una pareja. No te sobra una pareja. Eres tú, tu equilibrio. Estás listo para vivir la parte más bella de tu vida. Solamente vuelve a despertarla. No culpes al gobierno. No culpes a la política. No culpes al país. Sé como aquellos que a veces, sin tener la bendición, hacen mucho más de las que la tienen. Vuelve a crear todo lo que quieras esta mañana. En tus posibilidades. En tu manera radiante de verte.
y escoge para ti los mejores pensamientos. Identifica quién eres. Replantea tu vida. Transforma lo que piensas, lo que sientes. Y declara luz y abundancia para ti y los tuyos. Recibe este regalo de Dios de estar trabajando en un negocio donde el material más importante es el ser humano. Porque cualquier negocio de ventas sin el ser humano completo no sale del warehouse. ¿Quién estás siendo cuando vendes? ¿Quién estás siendo cuando asocias? Quiero que reinventes esta manera de verte y logres encontrar en ti toda la gracia que tienes. Encuentra tu poder interior, ese poder maravilloso que te espera. Y triunfa, llega alto, todo lo que puedas. Cambia tus generaciones, comienza contigo. Y que cuando te toque partir, estés listo para hacerlo. Tal y cual como que no le debes nada a la vida, porque la vida lo diste todo. Y que cada posibilidad que tengas de hacer con el dinero, de dar la gracia que Dios te entregó a través de lo material, sepas que estás listo para hacerlo. Que no des el resto, que eres parte de lo tuyo. Desde que tienes poquitas cosas, desde que tienes un departamento chiquito, puedes abrir las puertas de tu casa. Desde que estés consciente, vas a darte cuenta que la vida es para cosas grandes y que el amor de Dios siempre estuvo cerca de ti, aunque a veces no lo hayas visto, pero siempre estuvo ahí. Queridos amigos, quiero que sepan que toda charla que escuchan aquí y allá no es más que una recopilación de lo que posiblemente funcionó en la vida de nosotros. Y no se habla desde la perfección, se habla desde la invitación de ser mejores. Y esa misma invitación la tienes tú. Así que vamos con todo. Enciende tu ser. Llega alto, tan alto como quieras. Impúlsate. Y cuando sientes que te estás quedando, ve a tu manada. Toma fuerzas. Invéntate otra vez. Que la vida está dentro de la gente que logra reinventarse. Que Dios les bendiga, les viene de bien. Y esta mañana para mí ha sido un momento muy especial. Dios les llene de talentos, estén llenos de luz, esa luz que está dentro de ustedes la puedan ver nuevamente y adelante. Que si Dios les quiere aquí es porque aquí tienen que estar. Dios les bendiga. Muchas gracias, David. Excelente, María Dolores. Muchísimas gracias. Excelente. Tremendo mensaje al corazón. Y tenemos algunas preguntas, María Dolores. Una de ellas es, si podrías decirnos, ¿cómo trabajaste tú en encontrar tu ser interior? ¿Qué es lo que podría recomendar si alguien en este momento quisiera iniciar a decir, oye, sé que tengo un poder interno, sé que tengo un montón de valores listos para emerger? ¿Qué les podría recomendar? Claro que sí, David. Bueno, hay algo que tenemos que seguir buscando. Somos eternamente buscadores, ¿verdad? A veces la gente dice, bueno, ¿cuántos libros me tendré que leer? Y realmente no es la cantidad de libros, sino que comiences con uno. Yo les puedo recomendar libros que son maravillosos. En este negocio que tiene que ver con el ser humano, hay libros que son, pero son el almanaque del ser poderoso de un vendedor, de un emprendedor. Primer gran libro se llama El Rinoceronte. El Rinoceronte es un libro que creo que no trae ni siquiera 65 páginas. Un libro de letra grande que claramente puede exponer la maravilla de ese ser poderoso que tienes por dentro. Un gran libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hay gente que dice, ya me leí
Sí, pero posiblemente necesitas volver a leerlo. Acuérdate que no te lavas la cara con la misma agua en un río. Eso quiere decir que no eres el mismo. Cuando lo leíste hace 4 años, no tienes ni seña de lo que eres ahora. Posiblemente necesitas volverlo a leer en una conciencia diferente. Es como cuando uno lee un libro y dices, caramba, esto nunca estuvo ahí. Bueno, no estabas presente esa hoja, pero esa hoja ahora te llega. Ahora este momento del libro en tu vida es lo que tienes que volverlo a leer. Otro gran libro, buenísimo también, es Los líderes comen al final. Y esto tiene que ver con el ejército de los Estados Unidos. Dice, ¿por qué entonces el capitán y el coronel deberían comer al último? Porque posiblemente tienes que ceder esa parte egótica de que te tienen que servir. Porque el líder primero tiene que ser el que más sirve. Un gran libro. Otro gran libro, La culpa es de la vaca. Cuando no encuentras a nadie más que culpar, posiblemente podrías llegar a la conclusión que el responsable eres tú. Otra manera de encontrar accesos de formación, posiblemente son cursos, claro que sí. He mencionado Landmark y cada uno de estos territorios maravillosos que tenemos los líderes que están buscando diplomados, coaching. Es más, es gratis. Si quieres tener un acceso de cómo llegar a buscar tu ser interior, busca en Google, busca en YouTube, ve cómo la gente lo hace, ser poderoso, cómo comienzo. Y va a haber una serie de estrategias, pero las que está preguntándose es ese ser que está despierto, dice, me está cayendo el 20, tengo que soltar esa manera de ser. Si la gente no se queda es porque posiblemente tienes un ceño muy fruncido. Y tú eres un amoroso, tú eres un amable. Tienes que trabajar en eso. Tienes que dejar de ser ese director, a veces prepotente, a veces que no se da cuenta de la gracia de los demás. A veces ese distribuidor amargado, como ese rey, que no se da cuenta que era un rey. Buscando la formación, seguramente se te va a hacer más fácil. Excelente, muchísimas gracias, María Dolores. Vemos aquí una persona que nos pregunta si pudieras darnos tres valores poderosos a cultivar, porque sabemos que los valores son como las hortalizas, se necesitan cultivar, labrar la tierra, poner la semilla, trabajar en ellos. ¿Qué valores crees que deberíamos cultivar principalmente? Bueno, estamos en un grupo maravilloso de socias, de amigas, lo hemos llamado Mujer Integral y hemos hablado de algunos valores, entre ellos, uno de ellos y obviamente muy poderoso, se llama la tenacidad. La tenacidad parecería que tiene que ver con una furia interior, con una cosa de lucir enojado. Tú eres tenaz, por eso luces así. Y realmente la tenacidad tiene que ver con ese ímpetu que tienes de templanza dentro de ti. Esa tenacidad que hace que hagas cosas imparables. Ser tenaz, llegar hasta donde quieres sin ver el obstáculo adelante. Otro también posiblemente podría ser la templanza de carácter. Tengo un carácter templado y es porque no hago pataletas cada vez que algo no me sale. Mi templanza quiere ser, debe verse en mi día a día, en el control de mis emociones. No ser un subibaja emocional. Buscar la armonía del ser humano. Buscar estar en control, que cuando te sientas que empieza la pesadez de la depresión, te des cuenta quién le está pasando. Y si te está pasando a ti, te des cuenta que está llegando. Y antes de que llegue, sepas toda la bendición que tienes por dentro. Y no finjas una cosa que no eres. Tienes una templanza maravillosa. Que no te quedes en la sombra de verte como una víctima en la vida. Primero tenacidad,
Segundo, templanza. Y por favor, pon la fe dentro de tus valores importantes. Va a suceder antes de que mires. Va a suceder antes de que llegue. Va a suceder desde tu pensamiento con fe, que buscas, que encuentras, pero sabiendo a dónde llegas. El primer paso que vas a dar en el mar va a ser de fe. Es que me voy a mojar. Posiblemente te mojes, pero el momento que pongas tu pie se va a abrir el mar. Son ofrecimientos bíblicos, son ofrecimientos poderosos, que en donde la fe movió montañas, si solo tuvieras ese grano de mostaza, podrías ver todo lo que está por suceder en tu vida. Nuevamente vuelve a poner la fe como parte principal de tu vida. Excelente, muchas gracias. Nuestros amigos de Houston, de Arjona's Group, nos está haciendo una pregunta en el chat, dice, ¿cuál es su error? ¿Cuál es el error del cual hayas aprendido a lo largo de tu carrera en cuanto a liderazgo? ¿Un error que hayas cometido en cuanto a liderazgo en tu carrera Royal Prestige? ¿Y cuál fue la enseñanza de eso? Muchísimas gracias. Bueno, no sé si ustedes saben, pero todos tenemos en las oficinas, si hemos tenido más años en las oficinas, tenemos fotos, ¿verdad? Fotos de gente que se ha ido. Fotos que dices, mira, ay, mira este muertito. No, no es que estén muertos virtualmente. Están vivos en otro negocio o en otro lado, pero, ay, mira este muertito. Ay, mira este muertito también. Bueno, este ya vino muerto, ya, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Pero, ay, este le maté yo. Ay, este le mató mi socio, fíjate. Una lista de muertitos. Yo hubiera querido, de alguna manera, cuando la gente no está conforme con lo que está viviendo en el negocio, trata de dejar un puente de regreso. Establece una posible futura relación donde en algún momento cuando se den cuenta que no encontraron lo que buscaban afuera, puedan regresar. Y que tus emociones no hagan que pienses, ah, malagradecido, mira lo que le di y se fue. Hasta la maleta se llevó. Trata de ver que la gente tiene miedo, tiene desconocimiento, a veces quiere huir. Y quiero que veas a la gente con esa misericordia con la que te vieron a ti. Y posiblemente uno de los errores que más tenemos los líderes es que juzgas muy duro. ¿Qué tal si dejas el juzgamiento a un lado y le ves a la persona desde su esencia, desde sus temores, desde sus miedos? Dices, es que solamente le interesa pagar la renta. Sí, eso es su panorama, eso es su horizonte. Todavía no está pensando que hay algo más para ella en su vida. Posiblemente eso le pone muy nervioso y trata de buscar afuera lo que no encuentra aquí. El empleo posiblemente sea algo que le quite el temor al ser humano, aunque no le lleve a ningún lado. Pero yo quiero que dejes ese puente abierto para cuando necesiten de ti te puedan tomar de la mano. ¿Y sabes qué? Hazme un favor, regrésame la maleta, ¿no? Eso es ahí. Muy bien, muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Última pregunta que queremos poner, hay muchas, pero quería escoger esta. ¿Cómo haces para mantenerte positiva ante la adversidad? Cuando hay las cosas que no te gustan, ¿cómo haces para mantenerte positiva? Muy bien. Yo les invito a que con la manera bellísima que tiene nuestra humanidad, trates de que el enfoque juegue a favor tuyo, no en contra. Que el enfoque sea la base de salir adelante de cualquier obstáculo. Cuando te enfocas en lo bueno, vas a encontrar cosas buenas. Cuando te enfocas en lo malo, vas a encontrar muchas más malas. Trata de abrir el enfoque. Trata de, muchas veces somos muy crueles con nosotros mismos. Trata de ver que hay un horizonte lleno de cosas. Pero si tratas de mirar solo un punto negro, lo vas a encontrar. Vas a encontrar no uno, sino muchos.
abre las posibilidades que tienes tú dentro de ti mismo y encuentra las cosas buenas de ti, las cosas buenas del negocio, las cosas buenas de tu pareja. Acuérdate cómo, ¿qué te enamoró de ella? ¿Qué te enamoró de él? Una manera de ver todo lo positivo que tenía. Al paso de los años, ay, es que hablaba mucho y eso me enamoraba. Ahora puedes decir, ay, cuánto habla, Dios mío, ¿cómo le callo? Posiblemente antes decía, ¿qué libertad de negocio tengo ahora? Tengo una libertad que me conduce a poder hacer muchas cosas, compartir con mis hijos, la graduación de mis niños de kinder, bueno, vivir una vida de expansión. Pero esa falta de responsabilidad, la libertad la trastoca. Porque siendo un emprendedor, tienes que ser disciplinado. Tienes que no dejar que esa libertad te acabe la vida, te acabe la vida del negocio. Tienes que ser nuevamente responsable en lo que haces, en lo que dices, y disciplinarte todo lo que puedas. Vuelve nuevamente al enfoque. Disciplina tu vida. Busca el orden. Cuando veas que las cosas no van bien, vuelve a sacar de tus cajones. Hablo de tus cajones porque posiblemente son los cajones, son el auto, es la maleta. Una vez tuvimos la experiencia de, ¿qué será que no estoy vendiendo? David, ¿puedes por favor traerme el equipo? Traía el equipo y lo que tenía dentro es chicles, un chicle que no se comió, pero lo había guardado en la caja por si acaso le dé ganas después, un paquete de papas, totalmente sucio el equipo. Es cómo puedes vender. ¿Cómo si no hay orden podrías hacerlo? Trata de buscar armonía en tu vida. En tu garage, bota lo que no te queda. Ve lo que ya no te sienta. Saca el vestido de 15 años del armario. Es que le estoy guardando para mi nieta. No te preocupes. Tu nieta va a tener su propio vestido. Soy talla 12 y guardo la ropa de talla 4. Posiblemente ya no le llegues ahora. Regala, limpia, deja ese espacio listo para que vengan cosas nuevas. Las cosas nuevas tienen que tener un espacio donde no haya nada, es donde vas a poderlo nuevamente llenar de todo. Escoge nuevamente lo que quieres. Y esto no se trata de que entonces necesito un carro nuevo. Claro que necesitas un carro nuevo, pero el que tienes, ponlo limpio. Impecable, que cuando entres digas, ah, caramba, esto es momentáneo. Pero mi nave está por venir y la voy a tener tan lindo como lo tengo hoy día, a este, que es momentáneo. Acuérdate de una cosa, las cosas materiales vienen de paso en paso, pero las cosas del ser, de una sola. Eras un amargado, ofuscado, el día de hoy puedes estar en conciencia y ser feliz, hasta de repente la gente te ve reír y dice, ay Dios mío, se ha sabido reír, ha tenido diente izquierdo porque solamente se le ve un colmillo. Claro que sí. Las cosas del ser son cuánticas. Está la noche, está el día. No necesitas un proceso. ¿Eras deprimida? ¡Ya no! Ya puedes encontrar en ti la energía. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Hay muchos mensajes. Te voy a hacer llegar todos los mensajes que están aquí para que los puedas leer. ¿Algún comentario final antes de despedirnos? Ha sido para mí muy grato el compartir este espacio contigo. Me cautivaste nuevamente. Gracias por toda tu sabiduría, gracias por esa autenticidad que te caracteriza. ¿Y algún mensaje final para toda esa gente, esos soñadores de Royal Prestige? Bueno, chicos, amigos, como les digo siempre, tienen todo para salir adelante, no les hace falta nada. Pongan toda su virtud, todos sus talentos al servicio de los demás. No te preocupes por lo propio, no te preocupes por lo tuyo. Va a llegar mucho y en grandes cantidades. Preocúpate por la comunidad que te rodea. Vas a ver que esto va a ser un impacto muy grande en la vida no solo de ti, sino de mucha gente que viene. Tú vas a estar cubierto de todos modos, porque vas a actuar a un grado diferente. Que Dios les bendiga, gracias a Master Legacy, ese grupo de emprendedores visionarios que siempre estuvieron pensando cómo le damos más a la gente. Y
sin ningún interés más que brindar lo que les sirvió, lo que les fue funcional en su vida. Muchas gracias. Gracias, David.